Dios, amigos del canal, hoy seguimos con Vida y Milagros de Fidel Castro y ya se nos está haciendo viejecito, pero ahí sigue en el poder, en el sillón, que no le saca nadie. Ni le sacará. Así que estamos aquí con Nelson Machín, que nos está contando esta historia tan interesante y que él ha vivido de primera mano. Entonces puede contar el relato muy verídico. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Pues bien, Ángel, bien, agradecido, como siempre, de estar aquí contigo por esta oportunidad que no sé si me la das a mí o a mi pueblo, de que humildemente recuerde, refresque quién fue, no quién fue, lo que hizo Fidel Castro, porque no quieren reconocer quién fue, porque Fidel Castro no fue lo que nos presentaron. Fidel Castro fue otra cosa. Es decir, claro, fue un tipo que actuó a la inversa, y para entender a Fidel Castro hay que virar su discurso al revés para llegar a las conclusiones que determinan la situación en la cual estamos los cubanos. Y digo estamos porque estamos todos, los de dentro y los de fuera. Lo que pasa es que los de fuera, en su mayoría, Fidel los enseñó a pensar con el estómago y ya se creen que están salvados, ¿no? Y luego, pues bueno, por desgracia existen los intelectuales que viven de repetir lo repetido y no les interesan estos temas que estamos tratando porque atentan contra su trabajo, contra su salario, porque es mucha la gente que vive gracias al dolor de Cuba. Entonces aquí estamos, Ángel. Pues nada, vamos a empezar. ¿Dónde nos habíamos quedado? En los 80 ya, bueno, ¿no? Empezábamos. Sí, estábamos empezando, terminando los 80, el trauma de Mariel, del éxodo Mariel. Y bueno, ya habíamos tocado también la guerra de Angola, que no termina en los 80, termina al final de los 80, ¿no? Y entonces, si no, una barbaridad. Y no solo la de Angola. Más larga que la de Vietnam fue. Bueno, Vietnam ha sido un cúmulo de historias y de guerra. Bueno, que en realidad la de Vietnam fue para que los Estados Unidos le pusieran el comunismo a Vietnam. Eso es una cosa que la gente no entiende porque la gente le cree a Hollywood. Y Hollywood es el centro de atracción de atracción mental, ¿no? Para que la gente, yo no sé si te expliqué o me quedé pendiente de explicarte lo que significa Hollywood, Ángel. No, dijiste, en uno de estos encuentros. Sí, dijiste que era bosque sagrado o madera sagrada, algo así, ¿no? No, era el acebo. El acebo, que la palabra holy es acebo, que es de donde sacan la varita del mago, del héroe. Sí. Y que wood es madera, ¿no? Y entonces que es también la vara del director de la orquesta. Entonces Hollywood, aunque le han dicho que tiene otro nombre, porque los nombres son muy importantes. Es decir, hay gente que no sabe que Washington se llamó Roma y Moscú también. Es decir, que hay cosas que la gente, porque todos los caminos conducen a Roma. Aquí está la mano del Vaticano en todo esto, que en realidad es una mafia a la cual pertenecía Fidel. Por eso lo fueron a despedir, a visitar tres papas para no solucionar nada. Pero eso es el papa. Por eso el padrino de la mafia viene de papa también, porque todo esto está conectado. Y entonces son muchas cosas, hermano, que yo digo, si me meto en esto, entonces no me creen. Yo quiero que mis cubanos entiendan la coreografía Batista, Fidel, Estados Unidos, para no meterme mucho más allá. Pero eso, que le meten una película. Hoy, por ejemplo, tocaremos, si llegamos hasta ahí, el tema de la invasión de la 82 División de Aerotransportada cuando se metió en Granada. Y después le hacen una película
y ya nos quedamos con la película, y la película es un truco para tapar la realidad. Si hoy no llegamos hasta ahí, ya llegaremos ya, porque a mí me encanta hablar contigo. Además, cuando vengas para España, creo que tenemos pendiente un asado y una botellita de vino. Entonces, hermano, claro que sí. La gente no quiere entender. Cuando digo la gente, me refiero al exilio cubano, que se siente como si agradecido a los Estados Unidos, cuando en realidad tiene que ser al revés. Por cierto, ayer vi un programa que tuviste. ¿Cómo se llama este hombre de apellido Gil? Que te acompañó ayer en una... Espérate, ¿cómo se llama? ¿De qué trataba el programa? Que no me acuerdo. De esto mismo, de los Estados Unidos, de los indios, que si estamos agradecidos, que debe ser que en realidad lo que hacen es un regreso a casa, porque Estados Unidos es América. Es Alberto Gil Ibáñez. Tengo la memoria hecha polvo. Alberto Gil Ibáñez. Pues ese programa debería de ver. El hombre este es como muy versátil, cubano. Lo viste, ¿no? O sea, le mete a todos los temas. Porque en esto del hispanismo son como muy cerrados. Le sacas de los tercios y le sacas de cuatro cosas y están perdidos. Y la historia sirve para comprender el presente. Si no, ¿para qué quieres saber historia? Si no, no vale para nada. En este caso, cuando nos remitimos a la verdadera historia, no a la que escriben, a la que dictan los vencedores. Que los vencedores están premeditados. Ellos son como la muerte, ¿no? Que están tan conscientes de su victoria que nos dan toda una vida de ventaja. Claro, es que hay varias historias. Hay que ver la real, la auténtica, ¿no? La que no es propaganda, por lo otro es propaganda. Claro, y contrastar para que llegues a tus propias conclusiones. No quedarte con lo que te cuenta nadie. Yo mismo adoré a Batista toda mi vida, hasta hace unos años que dije, hombre, este tipo es el eslabón perdido. Este tipo es el eslabón perdido. Este tipo es el que, además, para mí es uno de los tipos más importantes de la historia de la humanidad, siendo un cabeza de turco, por todo lo que hay en él para conectar a la revolución que nos hicieron los Estados Unidos con Fidel Castro, con el suegro de Fidel Castro, con todo, incluso con las mafias de Marbella, porque él fue uno de los que empezó en Marbella, que eso es algo de lo cual nadie ha hablado, ¿no? Y bueno, tantas cosas que uno a veces dice, ¿cómo Franco pudo ser amigo de Batista? Pues Batista fue en su momento el hombre más rico de España. ¿Cómo Franco pudo ser amigo de Batista y cómo pudo ser amigo de Fidel Castro? Te adelanto algo importante. La flota de pesca cubana que Fidel utilizó para transportar hacia Angola las tropas cubanas metidas en las bodegas, se las regaló Franco. No sabía. Franco fue el que le regaló. Franco fue el que le regaló esos barcos a Fidel Castro. Eso fue un regalo de Franco. Claro, Franco no sabía que esto era para eso. Además, Franco murió en el 75. Ya llevaba Fidel un par de años, un año, en esta broma. Incluso, para no olvidarlo, esos barcos llevaban los comandantes, los que iban al frente de los barcos, los cubanos iban metidos en las bodegas. Los barcos iban minados completamente para si alguien de la fuerza de otro país los interceptaba, volar el barco completo y que murieran todos los que iban dentro del barco. Hasta eso. Porque ¿qué pasa? Que independientemente de que Fidel Castro era agente de esta agencia de inteligencia, eso no quiere decir que no existan en esa agencia seres honrados que estas cosas no las tolerarían. Por ejemplo, hace un poco de tiempo hubo un show con unos que le llamaban los cinco héroes cubanos, de estos que estuvieron presos.
en los Estados Unidos, espías cubanos. Sí. Pues bueno, los Estados Unidos jamás perdonarían a un tipo de eso. Sin embargo, se lo soltaron. Es decir, le dieron la libertad. ¿Por qué caen presos esos cinco espías que Fidel le llamaba los cinco héroes? Simplemente por un error de alguien de esa agencia, que es quien los captura sin saber que esos tipos formaban parte del juego. Y ya luego viene la película, que no la he visto todavía. Y aunque me amargue la existencia, porque a mí me gusta ver las cosas que caen mal, quisiera poderla ver, ¿no? Para ver qué tratan en esa película este elegante Javier Bardem y la esposa. Me gustaría ver de qué pueden hablar en esa película, ¿no? Pero todo eso es para solapar una realidad. Entonces, Angelito, vamos a ubicarnos en lo que nos trae aquí, porque creo que yo pensaba que hoy íbamos a liquidar los años 80, y yo creo que no, que nos vamos a quedar cortos, teniendo en cuenta de estar aquí presente pues una hora y poco. Nos vamos a quedar cortos, porque yo pensaba, pero después que me tiro a mirar para el techo, digo, Dios mío, los años 80 también tienen tela marinera. Tienen tela marinera. Sí. Dice un cubano que si yo estuve, no sé si lo dijo en tono peyorativo, porque aunque me dijo loco, yo estoy tan acostumbrado a eso que no me preocupa. Eso no me pasa, al contrario, me da risa, ¿no? Que me llamen loco. Y el tipo, dentro de hacer ese atisbo a mi locura, señala que yo hablo como si yo hubiera estado al lado de Fidel Castro toda mi vida, ¿no? Y es que todos los cubanos estuvimos al lado de Fidel Castro, incluso cuando no lo veíamos, porque Fidel Castro estaba en todas partes. Yo recuerdo, yo tuve un tiempo la idea de ver en los periódicos en Cuba, suelen tener 4 páginas solamente, de ver cuántas veces salía el nombre de Fidel en el periódico, es decir, en distintos puntos del periódico. La vez que menos conté fueron 17 veces. Madre mía. Fíjate, y en distintas partes, todas las páginas del periódico. Incluso los discursos de Fidel salían al otro día en todos los periódicos completos y nos obligaban a estudiar los discursos de Fidel. Él dio un discurso en Cienfuegos cuando yo tenía como 16 años por ahí, que yo estaba en la escuela aquella de la cual me expulsaron. Y yo estaba por allá atrás, él estaba con el presidente de Vietnam, Phan Van Dong. Y bueno, pudiera nombrar el nombre de los 5 o 6 amigos que estábamos juntos, un varón y el resto muchachitas, ¿no? Pero están en Cuba, por lo menos 2 me consta que están en Cuba y están vivos y no tienen un nombre cualquiera, por eso no lo puedo mencionar. Y Fidel nos mandó a callar la boca, que si no nos interesaba el discurso, que nos podíamos ir de allí. Y al otro día, aquello fue horrible, como salimos todos disparados, porque eso, vamos. Al otro día leí en el discurso a ver si nombraba eso y esa parte no salía. Es decir, que sus discursos también eran editados. Entonces, este hombre que sanamente, además lindamente, porque escuché sus palabras, no me tilda de loco como lo hacen otros, sino simplemente de que muchos cubanos analizan estos encuentros míos y dicen este tipo o está loco o estuvo al lado de Fidel. Es que todo lo que pasa es que este servidor no ha dedicado su vida a esas cosas que viene todo el mundo al exilio, a tener el último coche, a estarlo limpiando siempre, dando brillo y para en las autopistas mirar para las mujeres. A mí eso no me importa. Es decir, he vivido mi vida, he sido un loco de verdad en otros aspectos, pero no vine a eso. Siempre vine llevando el dolor de mi pueblo, y además porque creo mucho en Dios. Hay algo que nunca cuento, que ya ahí sí me tildarían de loco completamente. Lo dejo caer, pero no lo cuento.
Y entonces, pues eso, yo pudiera decirle que, por ejemplo, cuando entré en la Marina de Guerra, ahora volvemos al año 78 un momento, en el grupo de radar fui elegido, íbamos, de cada grupo, iba de cada grupo de varias especialidades, maquinista, electricista, radarista, motorista, creo que se llamaban también algunos, señaleros, que otras especialidades pudiera, telegrafista, de cada grupo iban a sacar un marino para estar con Fidel Castro en la casa central de la FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde iba Fidel a compartir con los muchachos que fueran allí y a comer y todo el cuento ese. Y a mí me seleccionan mis compañeros. ¿Pero por qué me seleccionan? Yo cuando aquello, ya yo en las Fuerzas Armadas, yo vivía con un pánico tremendo. Pero me seleccionan porque en Cuba la palabra jodedor en lenguaje cubano no significa lo mismo que en España. La palabra jodedor es un bromista, un desordenado, y ese era yo. Y entonces a veces los bromistas, en un caso de eso, dicen, pues elegimos a fulano, es decir, al más impertinente de la clase, ¿no? Y me eligieron a mí, y yo pues, más tranquilo que el carajo. Y cuando estábamos como a los 2 o 3 días vestidito de blanco, con la gorra de marino, todo lo que llevaba el tema, estábamos formados la escuadra, se acerca ahí un contrainteligente. Los contrainteligentes militares, eso era el terror en las unidades militares, porque nosotros, que éramos unos niños de 18 años, pensábamos que esos tipos eran adivinos. Encima se creaban comentarios sobre ellos, que si este tipo estuvo infiltrado en México, que si estuvo no sé dónde. Entonces, para nosotros eran como adivinos. Y se para allí un contrainteligente y grita mis apellidos. Delante de la palabra mar, mar 78, quiere decir marino del año 78. Mar 78, Machín Viera. Entonces, uno tiene que gritar por allá, aquí. Y entonces dice, preséntese acá. Entonces, va, voy marchando hacia frente al tipo. Me acuerdo que tenía facciones de chino, el contrainteligente. Y me dice, salga de la formación, que usted no está apto para estar frente al comandante jefe. Eso para mí fue aterrador, aterrador. Porque yo no sabía por qué, pero claro, hay un pasado, hijo de un terrateniente, un tipo que oye música en inglés. Todo eso ellos lo tenían en cuenta. Y bueno, eso fue una de las cosas que hizo que yo comenzara a portarme bien, porque de verdad que el pánico a caer preso era algo grande, no es algo que no me puedo imaginar. Entonces, eso lo viví allí. Y quería decirte algo en el programa anterior, y aquí ya no entro como el indio del Amazonas, sino porque lo vi el programa para precisamente recordar que cuando veo que en alguna parte recordarás que me quedé perdido sobre algo que quise decir, que no dije y que será interesante para mucha gente que estudia este tema desde otra óptica, que de reptilianos y cosas de esas, que a mí no me gusta tocar, porque si la toco, entonces creerán menos en lo que estoy diciendo. Pero lo que me olvidé decir en aquella ocasión fue que las veces que vi a Fidel Castro desde siendo niño, que lo vi, como dije, no es que él me viera a mí, pero yo sí lo veía a él. Lo más que me llamó la atención de Fidel Castro era el color de su piel, no sus facciones, pero el color de la piel de Fidel Castro era un color totalmente, es decir, fuera de todo lo que he visto en mi vida. Hay gente que decía que era por la alimentación, no lo sé, pero el color de Fidel Castro era un color atípico. Es lo que recuerdo, igual estoy equivocado, pero las 6-7 veces que lo vi fue así. Incluso lo vi en Cayo Largo del Sur, no lo vi. En Cayo Largo del Sur estuve a punto de verlo, pero también me echaron fuera de donde iba a estar él, que eso es otra historia que allí seguramente llegaremos, si no es hoy, será la próxima semana, la próxima vez. Bueno, no, bueno, sí puede ser la próxima semana cuando nos veamos otra vez.
Hay un detalle en Fidel Castro que es curioso, que quería transmitirte también. Fidel Castro ha sido el único presidente del mundo al cual la gente ha llamado por el nombre, no por el apellido. Fidel, fíjate que yo hago tremendo esfuerzo para tratar de decir Fidel Castro. Es decir, es algo que trato de premeditar para no llamarle Fidel. Y si lo intento, entonces me desvío de lo que estoy hablando. Tengo que llamarle Fidel como siempre le llamé y como le han llamado todos. Eso forma parte del trabajo de inteligencia que se hizo con los cubanos para que lo viéramos como un papá, como un papá. Es decir, él, después de él, otro parecido, Felipe González, que también algunos españoles le llamaban Felipe. Sí. Pero ese es Juan Fidel. Entonces, hermano, también que te gusta y recordé el tema de la barba de esta gente. No era una cuestión voluntaria, era una cuestión obligatoria, era una cuestión que estaba bien premeditada, la de los barbudos. Y una de las pruebas es que en Caibarien hay un hombre que posiblemente todavía esté vivo, hasta hace unos añitos estaba vivo. El hombre era de la columna de Camilo y el hombre tenía barba y se afeitó. Y Camilo, sé que te gusta el tema de Camilo, lo agarró y lo reprimió por haberse afeitado. Le dijo, usted no se puede afeitar hasta que yo no se lo ordene. Y entonces ese hombre, si es que está vivo, tiene una barba que le llega por acá abajo. Y entonces el argumento de él es que Camilo le dijo que no se podía afeitar hasta que él no se lo ordenara. Y como que Camilo se desapareció, claro, porque él no se puede afeitar. Fíjate, estas son cosas curiosas e interesantes. Entonces, bueno, hay que volver atrás un poquito, ¿no? En el año 79 también comienzan guerras en Nicaragua y en El Salvador. Y también ahí envían a las tropas cubanas, incluso tropas especiales que dentro del uniforme llevaban la bandera de los Estados Unidos. Y seguía el tráfico de cubanos hacia la guerra de Angola. Nosotros decíamos que Cuba era el país más grande del mundo porque tenía la capital en La Habana y el cementerio en Angola. También, entre esta gente del Nuevo Orden, le pagaban un dinero a Fidel por cada soldado que mandaba y más por los negros, por los cubanos de piel pigmentada, porque hay que ser cuidadoso con esto, porque muchos cubanos no están preparados para con parsimonia comprender estas cosas. Incluso se decía que negro muerto no habla idioma, que no se sabe de dónde es, ¿no? Y así, y como mismo te decía, los cubanos rubios para los pozos de petróleo, para que parecieran estadounidenses, ¿no? Y entonces, viene el éxodo de Mariel, que lo hablamos también, que olvidé decir, por ejemplo, que muchos cubanos terminaron en Perú, no muchos, como 1,000 por ahí, no sé cuántos al final se llevaron para Perú, que en Perú vivieron la mayoría en la mendicidad total, la mayoría cayó en el tráfico de droga o en el consumo, o en ambas cosas, ¿no? Porque les vendían una cosa que, si mal no recuerdo, cuando me lo informaron, que lógicamente esto no me lo informó Fidel, pues la gente cree que yo no tengo nada que ver con Fidel. Yo lo que tengo que ver con Fidel es lo que he sufrido por su culpa, que vivir una vida así. Bueno, le vendían una sustancia que por lo visto es lo que queda en el fondo de cuando se prepara esto. Creo que le llaman el básico, algo de esto, que era muy barata. Sí, pasta básica, bueno, ¿no? La mayoría murió. Sí.
Yo no tengo idea, así me lo comunicaron y así pues trato de expresarlo, decirlo, pero que es algo muy barato porque no es una droga pura, ¿no? Tiene y mucha entonces, impureza, sí. Y entonces muchos de estos muchachos que terminaron en un parque, creo que se llama Tupac Amaru. Puede ser, sí, hay muchos. Allí dejaron la vida tirados allí. Incluso hoy en día todavía hay gente que está en Perú perdida, es decir, desde aquellos tiempos, que han envejecido en una miseria total. Fue como un castigo que los condenaron a aquello allí. Entonces, bueno, el año 80, como te dije, pues aquello fue horrible. La gente tirando piedra, huevos contra las casas, tomate a los que se querían ir. Y es curioso, ¿no? La dignidad del cubano, entre comillas, o el sentimiento de perdón, si así lo quisiéramos ver, para adornarlo más, que en Miami hay casadas, es decir, hay muchas parejas entre seres que tiraron huevos y tomates y seres a los que le tiraron los huevos y los tomates. Es decir, que eso es un dato curioso, ¿no?, a tener en cuenta, independientemente de que en el programa anterior, pues, hice mi señalamiento de que soy capaz de comprender a cualquier cubano. Tuve la suerte de que a mí no me mandaron a tirar tomate y esas cosas, porque no sé, hoy, por lo menos hoy, yo no estaría aquí hablando estas cosas, viviría todo avergonzado por ahí, dedicado a la agricultura o a la cocina, que son las cosas que considero que mejor se me dan. Me gustaría recordar a un gran amigo que tuve y que quiero que aprovechar este espacio para, a la vez que doy un dato de algo que ocurrió, rendirle un homenaje, porque se lo merece y se lo debo. Este hombre se llama Carlos por Domingo González. Este hombre, estando nosotros en la Marina de Guerra, que bueno, allí hubo varias cosas, varios marinos tratamos de comunicarnos para ver si nos íbamos en esto, cuando el éxodo este, estuvimos tratando, algunos estuvieron organizando, conmigo contaron, pero yo dije que no. Dije que no me metí en eso. Perdona, creo que los barcos venían de Estados Unidos, ¿no? O los que se llevaban a la gente, ¿no? Creo recordar, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Los barcos venían de los Estados Unidos, pero un grupo de marinos nos queríamos robar un caza submarino. ya. Ya me lo estaba imaginando, ya. Eso. Y entonces, pues, bueno, yo dije, mira, esto es perder el tiempo, ¿sabes? Entonces, bueno, este gran amigo mío logró, cuando caímos en el servicio militar, no sé cómo se las arregló para quedarse con el carnet de identidad. Porque en Cuba, cada vez que vas a hacer algo, como si vas a cumplir una misión fuera, te quitan el carnet de identidad. Y primero el pasaporte. Y, por ejemplo, cuando llegas a un país determinado, allí te quitan el pasaporte y te dan otro carnet. Es decir, para que te quedes sin pasaporte, para que no puedas emigrar. Y entonces, este muchacho, Carlos por Domingo, muy querido en Cienfuegos por mucha gente, además un tipo precioso y un amigo casi perfecto. Casi perfecto, no, para mí perfecto. Este intentó, como tenía el carnet de identidad, escapar por el Mariel. Y se percataron de eso, que siendo militar se quiso fugar de Cuba. Y entonces lo meten preso. Además, lo agarraron por los techos corriendo con pistolas y muchas cosas. Y yo me acuerdo, por aquellos días hablaba mucho con él, porque yo confiaba en que se iba a ir, porque tenía pasaporte, tenía el carnet de identidad. Y entonces te presentabas en una oficina que había en las afueras de la ciudad, y él pues hizo ese trámite sin saber que siempre hay las conexiones que determinaban que era militar. Entonces, al ser militar y querer irse de Cuba, pues fue acusado de traición a la patria. Y lo meten preso. Si mal no recuerdo, le metieron 4 años preso
Recuerdo que un día fui a verlo donde estaba haciendo trabajos muy duros. Llegué allí con haciéndome el loco y vestido de civil para llevarle una caja de cigarro porque él le gustaba fumar. Y yo no quería quedarme con aquello en mi vida de que nunca fui a ver a mi amigo, de que nunca hice nada, porque sabía que todo lo que fuera comunicarse con él era un problema. Que de hecho me busqué problemas por haber ido allí a ese lugar donde él estaba trabajando a llevar una. Es que es increíble cómo todo lo conectan, ¿no? Y entonces cumple, si mal no recuerdo, los 4 años y después le meten, ahora no recuerdo bien si 8 o 9 años, después que sale de preso político, porque era un preso político, porque Fidel decía que no habían presos políticos, pero en este caso estamos hablando de un preso político. Después que sale de cumplir estos años, además hablo de él porque está fuera de Cuba, le buscan una calumnia, le crean una calumnia que no quiero aquí describir por determinadas razones, pero le inventan una calumnia y le meten 8 o 9 años más preso, que los cumplió un día detrás del otro, para convertirlo de político en preso común. En preso común. Una calumnia bastante fea, donde incluso los que denunciaban no estaban en el juicio. Aquello fue un escándalo. El abogado creo que también se buscó grandes problemas por defenderlo, que era un vecino mío. Y bueno, pero hay una frase que dice que un amigo es aquel que cuando hablan de ti saben si están diciendo la verdad. Y este servidor sabe de quién estamos hablando y de que es un tipo sin mancha. Eso es imposible, que cumplió un día detrás del otro ahí y bueno, hasta que salió. Incluso tengo anécdotas con él para más adelante, si no las olvido o cuando te deje por entrevistarme un poco para hablar sobre mi paso por la vida, porque es muy importante este jodido en el tema este. Y entonces, cuando el éxodo de Mariel se produce, Cuba quedó como vacía. Por eso no me creo que se fueran 120 mil o 140 mil cubanos. Por ahí se fue mucho más porque se notaba el vacío en las calles. Pero curiosamente, Fidel, que es un especialista en los efectos, fíjate que digo, es como si estuviera vivo. El tipo creó, dejó que los campesinos vendieran, los pocos campesinos que había en Cuba, los pocos que había, los dejó cultivar y vender. Y óigame, en menos de un mes estaban todas las plazas de Cuba llenas de comida, porque en fin de cuentas la dieta de nosotros no es tan inmensa. Es decir, lo fue, pero por lo que llegaba de fuera, pero lo que le gusta, el arroz, frijoles, tomate, pollo, carne, cochino, todo eso estaba garantizado, lo cual recortó después porque le preocupaba que varios cubanos se hicieron ricos. Incluso lo sacó por la televisión a uno que le regaló en la boda a la hija una casa y un carro. Si mal no recuerdo, lo apodó el buey de oro. Así, ¿no? Incluso metieron dentro de los campesinos estos que vendían gente, espías, para tener en cuenta temas de precio, para perseguirlos, para ver cómo vivían. Y claro, el cubano pues cometía el error de querer creerse que era libre y aparte de enriquecerse, que eso me parece bien, el darlo a entender. Es decir, que vieran la superioridad. Y ahí es donde la embarramos, ¿no? Porque lo importante, mira, ten comida, ten una vida holgada, pero no te pases de la raya. Que es lo que les recomiendo a los cubanos, porque
Los cubanos viven en La Habana esperando a que los Estados Unidos los liberen. ¿Cómo te van a liberar los que te pusieron el comunismo? Que a ellos mismos se lo están poniendo, ¿no? Entonces, sí, porque los Estados Unidos en cualquier momento China ya decide, mira, ustedes con todo lo que nos deben son nuestros y a ver quién se bate con esa barbaridad de gente, ¿no? Encima con todo el apoyo del viejo nuevo orden mundial. Entonces, bueno, en paralelo con esto, y valga la redundancia, si es que la hay, Fidel se inventa también una cosa que le llama el mercado paralelo, que son tiendas donde vendían ropa, por ejemplo, te decían que esto viene de Nicaragua, y entonces, pues bueno, casi el salario de un mes se te podía ir en un par de zapatos o en un vaquero, en un jean. Sí, 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 tranquilamente, tranquilamente. Yo recuerdo, por ejemplo, un jean costaba allí 100 pesos y un par de zapatos de mujer 80 pesos. Y el salario de un profesor podía ser 200, 210 pesos. Ya con eso te lo digo todo. Y en la calle, pues bueno, había, pero por lo menos la gente se las ingeniaba para tener estas cosas y poder vestirse, porque en la calle, si estabas mal vestido, salió un apodo que era Cheo. Te llamaban Cheo, que Cheo le decían antes en Cuba a los que se llamaban José. Cheo, sí, claro. Cheo Feliciano, el puertorriqueño. ¿No? Cheo Feliciano, el cantante puertorriqueño. Entonces, sí, pero es que a este le llaman Cheo Feliciano para diferenciarlo de José Feliciano. Ah, ya, dos. Ya. Ah, lo sabía. Claro, claro. Pero bueno, lo normal es que se lo dijeran en la casa, ¿no? Pero es así, son cosas que entonces a los que se vestían mal, pues les apodaban Cheo. Y la gente, pues bueno, el cubano es muy burlón. Y entonces la gente trataba de estar lo mejorcito posible, ¿no? Y era triste porque estas cosas crean traumas. Estas cosas son las que después fuera de Cuba convierten al cubano en un obsesionado con los trastes, con la ropa, en un comprador compulsivo, ¿sabes? Que no tiene control. Y ese es uno de los trucos que cuando llegan a los Estados Unidos casi siempre le mandan una tarjetica de que se creen ellos que es un regalo. Pero ya cuando tú usas esa tarjeta, ya no una, te mandan hasta dos o tres. Ya estás enredado a trabajar 12 horas al día en tres o cuatro trabajos para poder pagar las deudas en las que te metes. Pero como comen y a lo mejor el fin de semana pues lo tienen libre y van a bailar y todo eso, la gente no y siempre están mejor que en Cuba, lógicamente, excepto quien supiera vivir en un campo en Cuba y que tenga un mundo interior. Es decir, que viva para adentro, para su familia, y no para exhibirme, para que me vean y todas estas cosas. Era muy, muy difícil, ¿no? Eran años difíciles y luego estaba el terror de lo que había ocurrido con la salida de cubanos hacia Estados Unidos y a todo el que tenía familia que se le había ido, quedaba marcado también. Quedaba marcado y era un... Es decir, no era como un apestado, pero tenía que tener cuidado con aparentarlo. Y esta gente, muchos entraron por el aro para evitar ser carne de presidio por lo mínimo, ¿no? También se asusta mucho, como te había dicho anteriormente, el tema del espionaje por el programa aquel que se llamaba En Silencio Ha Tenido Que Ser. Eso pues fue muy importante para crear tanto espías que muchos mandaron para los Estados Unidos por el éxodo de Mariel, como para que la gente sintiera miedo, porque en cualquier amigo podías tener un espía, que en realidad era así. Además, la historia mía propia me demuestra con demasiada elocuencia
que la mayoría de los amigos míos, de la gente que yo conocía, que eran amigos míos, de alguna manera trabajaban para este aparato, e incluso muchos por omisión, que es más de lo mismo. Y era, entonces eran años muy complicados, ¿no? Llenó en aquellos tiempos, Fidel, llenó a Cuba de escuelas en los campos, de escuelas en los campos, de secundaria básica y de preuniversitario, para sacar a los chiquillos completamente del lado de los padres, que estas escuelas eran precisamente para los chiquillos de la ciudad. Porque indirectamente los estaba preparando para condiciones difíciles, porque nosotros éramos, o somos, tal vez ya no lo somos, pero éramos el ejército no alineado del clan Rockefeller. Y entonces este tipo de escuela, de cortar monte, de estar trabajando en el campo, esa era la escuela gratis de Cuba. Es decir, pagabas la escuela con tu trabajo, lo cual era explotación infantil, porque allí veías chiquillos menuditos con un saco a cuesta de patatas o de lo que se cultivara, ¿no? Y de verdad, ojo, hoy te hablo así, pero cuando aquello, yo esto no lo veía así, lo veía como lo más normal del mundo, porque fue en lo que me crié. Es decir, claro, que en aquel momento esto no era una crítica, esto era algo precioso. Además, siempre Fidel decía que en el próximo quinquenio vamos a estar mejor. Y entonces tú escuchas esas cosas y tú dices, a ver, estoy trabajando porque de aquí a 5 años esto va a ser el paraíso terrenal. Además que en Cuba habían las condiciones. Mira, Cuba, uno de los grandes secretos de Cuba es que en Cuba hay tantos minerales y tantas cosas que la gente no se lo imagina. La gente tiene a Cuba como un país pobre. En Cuba hay hasta petróleo. Es un petróleo malo, pero se puede refinar. En Cuba hay de todo. Lo que pasa es que nos han hecho creer que no hay nada porque quieren que tengamos esa dependencia de los Estados Unidos. Es decir, nosotros no tenemos nada, no tenemos riqueza, no tenemos. En Cuba hay níquel. De hecho, es una de las pocas cosas que en la que se trabaja, pero hay muchas más. También, aparte de estas escuelas, que bueno, había de todo, ¿no? A algunos les contentaba, a otros no, pero para los padres era algo importante porque se quitaban, como decía antes, una boca en la mesa, a la mesa de la casa. Sentados a la mesa, era uno menos para comer. El uniforme ayudaba a no buscar ropa para el chiquillo, porque ya te pasaba la semana en la escuela uniformado, y también le daban ropa para ir al campo, zapatos para ir al campo, que muchos chiquillos el fin de semana, cuando tenían libre, con esas cosas era con lo que salían a la ciudad. Creo que nos inventamos la moda de estar así como si fuéramos hippie, ¿no? Pero precisamente porque no había otra opción, ¿no? También empiezan a mandar maestros para Angola. Junto con los militares empiezan a mandar maestros. Una parte de Cuba en África. Y Etiopía, también la guerra de Etiopía tuvo un tiempo en paralelo con la guerra de Angola. Y hay un detalle en este momento, estamos por el 81, 82, por ahí andamos ahora. Hay un detalle curioso del cual pues soy un triste testigo, porque también Dios me mandó allí para que lo viera, para que no me lo contara nadie y que lo viera. Al sur de Cuba hay un cayo precioso, se llama Cayo Largo del Sur, donde ahora es para el turismo. ¿Cuándo? Sí, yo creo que he estado por ahí, estuve por allí, yo creo, sí, por esa zona. Sí, está cerca de Isla de Pino.
si mal no recuerdo, está como a 70 millas de Cuba por el sur, al sur de Cienfuegos. Entre Cienfuegos y Matanzas, por ahí más o menos queda. Bueno, yo conocí Cayo Largo cuando Cayo Largo era virgen, completamente, completamente era virgen. Cayo Largo tenía solamente un hotel que lo pusieron ahí, lo hicieron, parece que estaba hecho antes de la revolución. Y cuando la crisis de los misiles, le metieron tropas dentro, que hasta cocinaban con leña y todo eso, además era de una sola planta. Y yo vi con mis ojos, a mí nadie me lo contó, vi las brasas, es decir, los restos de carbón y todo aquello. Es decir, habían pasado tal vez 18 o 20 años de la crisis de los misiles, y ahí metieron tropas en el Cayo. Todos los paripés estos que hace Fidel para que la gente creyera que verdaderamente era enemigo de los Estados Unidos. Y ¿qué pasa? Que yo termino el servicio militar, que fueron 3 años, y me dan como premio, fíjate esto, 6 meses más. Es decir, madre, me regalan mía, 6 meses más. Sí. Qué amables. Y entonces me mandan, me mandan para el Cayo, me mandan para Cayo Largo. Además, te juro que es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, tío. Eso, me alegro enormemente que me hayan mandado para el Cayo, porque lo que viví yo en el Cayo aquel es algo propio para una novela que no pudiera escribir, de verdad. Sería tan amplio, ¿no?, hablar de lo vivido allí. Incluso un día llegó Fidel Castro allí, es decir, pero antes de llegar Fidel Castro, cuando nos despertamos, donde quiera había un tipo, un salvaje con una escopeta recortada, una metralleta recortada, y nos inmovilizaba a todos, y nosotros no sabíamos por qué. Y nos mandaba, a mí por lo menos me dijeron, mira, piérdete y ven cuando sea de noche. Entonces el jefe nuestro me dijo, oye, dale caso. Y era que venía Fidel. Bueno, ya después lo supe por las anécdotas de los muchachos, que el radar que teníamos allí, un radar de tierra, ya yo estaba fuera de los barcos, un radar de tierra, que el calor era horrible dentro. Los muchachos le pidieron a Fidel un aire acondicionado para el radar. Los dos radaristas que estaban allí, que eran tres, a ver, eran dos, y a mí me mandaron con el pretexto de enseñarlos a él. Y entonces Fidel al secretario le decía que anotara dos, otro le pidió un bote para pescar, anotó, otros le pidieron un refrigerador porque salíamos a pescar, a cazar caguamas, que es un quelonio, o carey. Cuando iban a desovar, es un crimen, pero uno no era consciente de eso. Además, el hambre era superior a todo. Y entonces la carne se nos echaba a perder, porque un bicho de eso tiene una barbaridad de carne. Y allí éramos, yo no creo que pasáramos de 10 marineros allí en el Cayo. Y otra unidad que había al lado de las TRT, que eran las tropas de aéreas, es decir, radares para el aire. Y entonces no he llegado a lo principal del Cayo, de las cosas de Fidel, no he llegado, a veces se me olvida en medio de tanta anécdota, ¿no? Y bueno, Oscarito Cardoso, un amigo mío, venía con una escopeta que se inventó de caza submarina a mostrársela a Fidel, y le dieron 500.000 patadas por ir con una escopeta que él se inventó, con unas flechas con unas ligas de aviones, de cámaras de avión para cazar submarinos, para pescar submarinos, y le dieron 500.000 patadas porque el pobre venía desesperado. Dicen que estaban en la reunión con Fidel y él sale corriendo. Fidel, te voy a enseñar una cosa, a ver si nos ayuda. Y sale el muchacho y viene para acá con aquel palo que era como una ballesta, ¿no? Viene y lo cogen y lo muelen.
pero aún así le pudo explicar a Fidel, ¿no?, que quería una escopeta de esa. Y te confieso que a los 3 días por ahí estaba todo lo que le pidieron a Fidel. Todo estaba allí en el Cayo. Porque ¿qué pasa? Incluso en las provincias de Cuba, a Fidel le gustaba que nadie solucionara nada, que todo se solucionara cuando él las visitaba. Incluso él podía quitar una cosa de un sitio para ponerla en otro. Pero, y por eso la gente decía, Fidel no es el culpable, los culpables son los que los rodean. Fidel es un pobrecito que desea el bien del pueblo. Es decir, que todo estaba muy, muy premeditado. Entonces, a lo que iba, ¿no?, sin entrar en la felicidad que yo sentía en aquellas playas, que he visto playas lindas en mi vida, pero nada comparado con aquel Cayo, donde verdaderamente me sentía como un salvaje. Es que yo me he sentido libre, verdaderamente libre, solamente un par de veces en mi vida. Y una fue allí en el Cayo aquel, cuando me perdía por ahí para allá, porque no tenía mayor responsabilidad cuando estaban los muchachos en el radar. Además, yo no tenía nada que enseñarles porque eso sabían más que yo. Lo que pasa es que me mandaron para allí para hacerme la gracia. Entonces hay un detalle en el Cayo importante que es una prueba de que Fidel participa en el narcotráfico internacional. Fíjate, cuando ahí había en las tropas de aéreas, tenían al lado un chalet. En el Cayo no había nada, solamente unos constructores haciendo una pista para aviones, que en aquel momento la pista era de tierra completamente. No la habían puesto asfalto aún. Un comedor que era para los civiles, esos que estaban haciendo esa pista. Y un chalet que era donde vivía un tipo al cual le llamaban Bigote. El coronel Torres le llamaban Bigote porque tenía bigote. Y en las Fuerzas Armadas en aquel momento, solamente Hugo del Río Guerra, que fue jefe mío en la Marina de Guerra. Raúl, ese hombre, y no sé quién más podían tener bigote, pero eran muy pocos los autorizados a tener bigote. Ya después, pues, lo permitieron como 3 o 4 años después. Y entonces, allí ya te digo, esa era la gente que había en el Cayo. Incluso nosotros teníamos nuestro comedor aparte, ¿no? Es decir, no comíamos con los civiles ni nada de eso, ni con los de la aviación. Y entonces, hermano, a veces cuando veíamos en el radar en un radar te aparece, un radar tiene una pantalla redonda, y entonces está siempre eso se llama el barrido, pero ahora no recuerdo los nombres técnicos de toda la basura esta que está moviéndose, y si aparece un punto, por el tamaño de ese punto, casi que tienes que adivinar si es un barco mercante, si es un barco, una lancha rápida, por la forma en que se mueve también cada vez que el barrido este pasa por la pantalla, que es, no sé con qué, es como un láser, pero no lo era, ¿no? Y entonces, cuando veíamos una lancha pequeña, una lancha pequeña que no se ve la lancha, sino lo que te digo, el punto que se mueve, la velocidad, llamábamos al coronel Torres. Coronel, hay un objetivo en tal zona, que sé yo, que sé cuándo, y se va aproximando al Cayo. Aquel tipo se ponía un calásnico, se rodeaba de balas y se montaba en una lancha que tenía. Y salía el tipo, nosotros decíamos, este tipo es el bárbaro de la película, este tipo es la estrella, ¿no? Y salía el tipo por ahí para allá, para el carajo, y regresaba lleno de cajas que nos hacía a los marineros y a los de las TRT también, de las tropas esta aérea, de los radares aéreos, nos hacía
¿cómo es? Ayudarlos a bajar para su casa. De hecho, la única mujer que había en el callo era la mujer del tipo, que a él no le gustaba mucho que la vieran los soldados que estábamos allí, ¿no? Supongo que evitando masturbaciones. Normal. No me queda otra que pensar, ¿me entiendes? Y entonces, años después, un tipo que yo conocí, que también seguramente lo nombraremos más adelante, el mayor Florentino Aspillaga Lombard, que fue jefe de una red de espionaje en Europa y estuvo en Checoslovaquia, de ahí escapó. Este tipo declaró en una emisora de radio en Estados Unidos que lo que se hacía en el callo era el tráfico de coca, ¿no? Porque Fidel tenía una tremenda relación con Pablo Escobar. De hecho, Pablo Escobar visitó Cuba. Pablo Escobar visitó Cuba. Estuvo en Varadero, pero es que en Cuba hubo tantos personajes. Cuba es como un, a ver, ¿cómo usted dice? Cuba es como un nido de las mafias. En Cuba puede ir cualquiera, incluso muchos exiliados que adoran a Donald Trump. Donald Trump también visitó Cuba y quería hacer una torre en Cuba y negocios con Fidel en el año 97. Pero los cubanos necesitamos líderes y gente que aparenten que son todos lo contrario. Y yo, por decir estas cosas, lógicamente soy el loco del cuento, ¿no? Entonces, este tipo declaró en esa emisora que el coronel Torre, que tenía esa misión en Cayo Largo. Porque, ¿qué pasa? Que ahí ponían ese material en la casa de él, ya no sé cómo después lo sacaban de ahí, hacia Cuba. El Cayo está por el sur de Cuba, hacia el norte de Cuba, y en complot con toda esta gente que mueven estas cosas, porque eso ayuda a que la juventud de los Estados Unidos no perdiera, que perdiera el cerebro, ¿no? Porque es lo que consigue la coca concretamente. Y ya después, desde el norte de Varadero, porque esto lo declaró este hombre, ¿no? Cuando se daba la oportunidad, pues es que podían salir los aviones o venían en lanchas. Es decir, que había gente trabajando en el tema este del narcotráfico. De hecho, el vicealmirante de la Marina de Guerra cubana no podía montarse en un barco porque lo cogieron de mono y estaba acusado por un tribunal de la Florida de narcotraficante. Es decir, el vicealmirante, pero Fidel de esto no sabe nada. Es decir, Fidel, pues, el inocente siempre en esto. Es curioso que el jefe que teníamos en el callo, que era bastante pesado, era un pesado del carajo, que me dijo una sobrina de él que la conocí aquí hace unos años, me dijo, no, ahora es disidente. A mí me da igual porque yo he conocido disidentes que son hasta violadores, he conocido de todo tipo de delincuentes cubanos, he conocido yo, así que me da igual. Pero este tipo lo echan del callo, sobre texto de que un navegante solitario, de esto que da la vuelta al mundo, llegó al callo y el tipo lo recibió. Y como era militar, no podía recibir a un extranjero que se apareció ahí al callo de pronto en un velero. Y este lo... ¿Tú sabes por qué echan al teniente nuestro? Esto te lo aseguro. Porque era de apellido Coca. No me se digas. Se llamaba José Coca. Por mi madre, te lo juro. Esto es una casualidad del carajo. Entonces se trajeron a un camagüeyano chiquitico, es muy buena gente, el teniente Vera. Es curioso, ¿no? Pero es eso, sí. Que no quieren que esa palabra... ¡Ay, ojo! Por mi madre, te lo juro, que yo vine a escuchar esa palabra por primera vez en mi vida en el año 89. Estoy hablando del 81, por ahí, 82. Yo nunca escuché esa palabra. Y rara vez la palabra droga, porque aunque Fidel hablaba de eso en los discursos, yo a Fidel no le creía nada. Es decir, yo no perdía tiempo escuchando nada que dijera Fidel, porque solamente porque estábamos obligados a escuchar los discursos. A mí lo que me preocupaba era cuando se metía con la juventud, con las ropas, con estas cosas.
Entonces sí, eso aterraba, ¿no? Y bueno, saliendo ya del Cayo, unos recuerdos grandes ahí. Salí del Cayo negro, pero negro completo. Todos éramos negros allí. Hasta los negros, todo era por el sol tan grande que había. Y bueno, fíjate que jugábamos béisbol y donde caía la pelota ahí se quedaba. Teníamos que, porque no rodaba por la cantidad de arena que había en el Cayo. Y por la noche los mosquitos, aquello era una barbaridad, pero una barbaridad, una barbaridad. Me acuerdo que una vez cogieron a un marino y lo amarraron del asta de la bandera sin camisa. Y es increíble cómo la cantidad de, yo nunca he visto tanto, pero en un segundo, aquel hombre por poco se le parten los nervios ahí, amarrado ahí, porque los cubanos somos unos cabrones para las bromas que no se dan cuenta a veces de que uno actúa como un psicópata, ¿no? Porque eso es una ausencia de empatía, pero casi siempre estas cosas ocurrían con los más débiles. No era mi caso, siempre he sentido lástima por ese tipo de personas, pero por ejemplo, aunque el ¿cómo se llama? El reconocimiento médico era bastante riguroso, había algunos cubanos homosexuales que lo pasaban porque evitaban pues que los metieran presos y trataban de mantener una postura ajena o como es diferente a la suya propia, porque eran afeminados desde chiquitos y de estos muchachos abusaban mucho, no sexualmente, de eso no tengo la más mínima de las ideas, porque todos éramos unos machistas y todo ese cuento, pero sí, es decir, que les pegaban, algunos para probar la pegada, cómo tenía la pegada. Esos abusos sí los vi con los homosexuales, que incluso a veces, en dependencia de quién fuera el criminal que les pegaba, uno los podía defender, porque también te podía buscar un problema por defenderlo. Era algo triste, ¿no? Estas cosas sí las tengo escritas en... estas vivencias, ¿no? Ya en lo personal, esto no creo que esté en este libro de la Cruz de Cuba, Dos Caras de la CIA. Y entonces, en este instante, tal vez un año antes, por ahí, porque hay muchas cosas aquí que se unen, Fidel Castro se le ocurre hacer en la ciudad de Cienfuegos una central electronuclear, hermana de la de Chernóbil. Esta central electronuclear, él sabía que eso nunca iba a funcionar, pero a él le gustaba tener en movimiento al país, creándole esperanzas, creándole ilusiones, y que en esta central se viera el apoyo soviético total, porque a ellos también les interesaba que se pensara que Cuba era un satélite de la Unión Soviética, cuando Cuba, de quien era un satélite, era de los Estados Unidos y también la Unión Soviética. Si la Unión Soviética estuvo obligada por el nuevo orden, que fue el que pagó para crearla, estuvo obligada a apoyar a Cuba en todas las mentecateces de Fidel, que hoy incluso se escriben libros, que se encargan libros para que parezca que Cuba era un satélite soviético, y no lo era. De hecho, se acabó la Unión Soviética y Cuba sigue, en la misma, y nadie hace nada por Cuba. Y eso no le basta para tenerlo en cuenta y decir, mira, esto es verdad. La gente no quiere pensar. Y además, y los que piensan tratan de desvirtuar la situación para que no, para mantener en alto el nombre de los Estados Unidos de Norteamérica, que es lo que le interesa al intelectual cubano por encima de todas las cosas. Este tema no lo quieren tocar, porque este tema los puede dejar fregando plato, que es lo que no quiere ninguno de ellos, ¿no? Porque pierdes el trabajo si trabajas en una emisora, si vives del cuento este de entretener a los cubanos con los sobrinos de Fidel, que son los reyes de Miami, todo esto pues les afecta. Entonces no quieren tratar este tema. Entonces la central electronuclear, eso era imposible, imposible. Además, la gente que sabía de esto
vivía aterrada de que esto se hiciera en Cuba, concretamente en el centro de Cuba, porque los cubanos son muy trabajadores. Eso, vamos, lo he comprobado en muchas partes. El cubano es único, trabajando la imaginación, pero los cubanos son irresponsables. Y en una central electronuclear no me imaginaba yo a los cubanos dando la talla ahí toda la noche sin echarse el trago de ron, sin mirarle las nalgas a la colega, y si la podían apretar, pues mucho mejor. Y no me podía imaginar eso. Pero esto tenía como segunda que en la ciudad de Cienfuegos se hizo un experimento. Esto lo tocamos en otro programa, si mal no recuerdo, pero la ciudad de Cienfuegos, en esa ciudad se hizo un experimento de ingeniería social a una escala mayor. Cienfuegos era una ciudad burguesa, una ciudad hecha por franceses, que España le regaló aquella parte a Francia en su momento, para que hicieran ahí una ciudad, porque España tenía miedo a que ocurriera en Cuba lo mismo que en Haití. E hicieron esta ciudad, que es una ciudad perfecta. Además, tengo la gran suerte de cuando vine de Cayo Largo del Sur, fue la primera vez en la vida que me subí a un avión y ver a Cienfuegos desde arriba. Es un privilegio que no tuvo cualquiera, porque las calles de Cienfuegos, eso es como un tablero. Es algo increíble, cada 100 metros solo tiene un par de cuchillas, como le llamamos nosotros, además totalmente llana, excepto en un par de esquinas que tiene alguna colina. Es algo precioso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que Fidel se trae, aparte de otras obras que habían en la ciudad, como una fábrica de cemento, la de fertilizantes, se trae cubanos de otra parte de Cuba, pero bien seleccionados, que fueran salvajes, gente que eran salvajes, muy trabajadores, pero salvajes. Y fíjate qué nombre irónico le da el cabrón a esto: obras de choque. Obras de choque. Entonces, las obras eran verdaderamente de choque, porque se formaban una bronca entre la gente aquella que llegó a la ciudad y la gente de la ciudad. El Cienfueguero era pacífico, era un tipo que estaba en otra onda, en otra bola, como decimos, pero claro, también había Cienfuegueros agresivos, ¿no? Que pertenecían pues a otro bando, ¿no? Y entre esa gente se creaban unos conflictos extremadamente importantes, pero casi toda aquella gente se quedó en la ciudad. Muy pocos regresaron a su lugar de origen y destrozaron la ciudad. La ciudad se destrozó en menos de 5 años. La ciudad y la mentalidad. Y la mentalidad de la ciudad se exterminó por completo. Increíble. Y eso mismo es lo que han hecho en Europa después, desde hace unos poco menos de 30 años por ahí. Estas migraciones hacia Europa han sido para destrozar la mentalidad de Europa. Y en Cienfuegos hicieron ese experimento. Es decir, te traen gente de 400 o 500 kilómetros más allá, que ya vienen a vivir porque se quedaban, porque sabían que en las condiciones en que ellos vivían, esto era como una migración positiva para ellos. Y que se te van a quedar, que van a crearte conflicto. Entonces, esto mismo han hecho con Europa. Las músicas, acuérdate que ya nos habían inyectado un programa que tenía que ver con los bailes, y estos que venían de otras partes eran casi todos bailarines. Entonces, en los carnavales pues destacaban, y todo comienza por el ligue, la conquista, ¿no? de las mujeres de la zona, en este caso más bien de las que vivían alrededor de en los alrededores de la ciudad, que eran gente pues con sus peculiaridades, que no quiero nombrar porque no quiero ser peyorativo. Y entonces, bueno, Ángel, ¿qué tiempo llevamos ya del programa? 1 hora y 10 minutos.
Yo creo que si tú quieres, cortamos por aquí. Sí. Y, sí, no. y ya dejamos la otra mitad de los 80 para claro, el próximo. Sí. No alarguemos más. Pues nada, dime. Porque hay mucho contenido disperso aquí. Y entonces, y ahora viene una parte sabrosa, como dicen los músicos cubanos. ¿Sabes? Sí. Entonces, pues creo que está bien que lo dejemos por aquí. Sí, está bien, sí. Una hora y cuarto máximo, está bien. Bueno, pues nada, Nelson, ha sido un placer. Y seguimos con la vida de este hombre, a ver qué le pasa el próximo episodio. Bueno, qué le pasa a él y qué os pasaba a todos, ¿no? Porque en realidad la vida del cubano más que de él, ¿no? Dime. A nosotros, a él no le pasó nada. No, él no. A él le pasaban cosas buenas, nada más. Él fue el rey de Cuba. A él lo único que le pasaba era poner la cara y quedar como un imbécil. Y quedar como un imbécil frente a un público, pero dentro de su casa, el rey, en sus callos, en los mares, en su barco. Y yo también he leído que vivía como un príncipe, vamos, que tenía varias casas, que una cosa increíble, ¿no? Su barco, no, tenía un montón de casas. Él lo asociaba todo con el número 26 y también tenía 26 casas en Cuba. ¿Qué obsesión tiene? Pero qué obsesión tiene con la numerología, sí. Estas cosas, esta gente, ¿no? Están obsesionados, ¿eh? Mucho más de lo que cualquiera se imagina. Sí, dije que hasta la hora de seleccionar, la gente del Granma hizo un juego con ese número y no eran 82. Entonces, sí, es curioso todo esto, cómo él jugaba con los números. Se me escapó un baifo aquí ahora, algo que te iba a decir con respecto a este tema, pero se me fue algo que te iba a decir. Seguramente ya el próximo día. Bueno, pues nada, Nelson, sí, un abrazo, sí. Y muchas gracias y ya seguimos muy pronto. Ahora lo subo, lo subo rápido, en media hora sí lo subiré. Pues nada, un abrazo, pues a cortar la grabación. Arriba.